Y vean esta belleza, esta preciosura que les tenemos para el día de hoy. Ricos y deliciosos panes coco 100% colombianos. Hola, ¿cómo están? Y sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Edison Vidal y esto se llama Cocinando con Eddie. En el día de hoy te voy a enseñar a hacer unos ricos y deliciosos panes coco 100% colombianos que vais a flipar en colores. Si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver mi video porque la receta empieza ya. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro pan coco van a ser harina de trigo. Tenemos acá levadura, toda la cantidad de la levadura, con la mitad de la leche tibia y la mitad del azúcar para activarla. Vamos a necesitar coco pulverizado o si tienen coco natural rallado, mucho mejor. Necesitamos mantequilla o margarina, leche entera, azúcar granulada, polvo para hornear, huevos, esencia de vainilla, si no tienen esencia de vainilla pueden usar esencia de coco, y finalmente sal. Listo amigos, lo que siempre hago en este canal es trabajar sobre una mesada o sobre un mesón. Si ustedes no quieren hacerlo, lo pueden hacer en una batidora o en un bol un poco más grande. Vamos a colocar toda la cantidad de la harina y con esta parte de la base vamos a armar un volcán. Listo, por alrededor vamos a colocar el azúcar, vamos a colocar la sal, porque obviamente en el centro no puede ir porque no puede estar en contacto con la levadura, porque no va a hacer que actúe. ¡Obvio, Bobis! Vamos a colocar en el centro nuestra levadura activada, colocamos nuestro polvo de hornear, colocamos los huevos y la mantequilla. La mantequilla ustedes la pueden cortar en cubos, si no se la pueden agregar así por pedazos a la mezcla. Tiene que estar a temperatura ambiente para que se integre mejor con la masa. Finalmente vamos a agregar un poquito de esencia de vainilla. Si no tienen esencia de vainilla pueden usar esencia de coco. Le va a dar un sabor muy rico acá. Y voy a empezar a mezclar con esto que se llaman raspes, o le dicen en algunos países cornets. Se prepara a mezclar o palizar tartas, pero pues yo lo uso también para amasar panes. Empiezo a mezclar todos los ingredientes en el centro muy bien. Vaya empezando a integrar y voy a empezar a agregar la harina de los costados de a poco. Listo amigos, como ven mi masa está un poco seca, vamos a agregarle por último siempre el líquido, en este caso va a ser la leche, la agregamos en el centro y voy a empezar a amasar o a mezclar hasta que lleguemos a un punto que se llama punto de tela o punto de gluten o punto de la ventana, que es básicamente cuando estiramos la masa y ella no se rompe fácilmente, es decir, que adquiere una flexibilidad considerable. Una vez tenga la masa mezclada les muestro a ustedes cómo me tiene que quedar y cuánto tiempo me demoré en el amasado. Y vean amigos, llegados a este punto que la masa ya está integrada, vamos a agregar el coco, la mitad de nuestro coco pulverizado, y vamos a dejar la otra mitad para decorar. Finalmente voy a terminar de integrar la masa y ya les muestro a ustedes cómo quedó. Y listo amigos, pasados 25 minutos de amasado, así más o menos es como se tiene que ver nuestra masa. La mayoría de las masas de los panes dulces colombianos siempre se pegan bastante a la mesada. No tienen que quedar muy secas, sino tienen que quedar más bien un poco húmedas. Estiramos un poco la masa y no se rompe fácilmente. Eso quiere decir que hemos desarrollado el gluten de la harina. Ahora lo que vamos a hacer es bollarla. Para bollarla vamos a armar un bollo, pegándola así un poco contra el mesón, y así más o menos es como nos tiene que quedar. Ahora lo que vamos a hacer es colocarla a descansar en un bowl ligeramente engrasado, y una vez ella duplique su tamaño vamos a proceder al armado de los panes. Es conveniente dejarla descansar en un lugar cálido de la casa y siempre tapada para evitar que se reseque. Y listo amigos, pasados media hora de descanso, así más o menos es como se tiene que ver nuestra masa. Ahora lo que vamos a hacer es desgasificarla, es decir, que le vamos a sacar todo el aire que la masa pudo haber creado en el tiempo de descanso.
la vamos a sacar de nuestro bowl y finalmente la vamos a cortar y la vamos a pesar. Vamos a cortar aproximadamente panes de 100 gramos. Una vez tenga toda la masa pesada, les explico cómo vamos a armar el pan. Y listo, amigos, así es como nos tiene que quedar nuestra masa pesada. Ahora lo que vamos a hacer es darle la forma a nuestros panes. Para eso vamos a hacer movimientos circulares y a pegarlo un poco contra la mesa o el mesón. Así más o menos es como nos tiene que quedar nuestros panes. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlos a descansar en una bandeja con papel para horno. Si no tienen papel para horno, ustedes le pueden colocar mantequilla y un poco de harina. Voy a terminar de bolear toda la masa y ya les explico qué vamos a hacer. Así es como nos tiene que quedar, amigos. Y listo, amigos, así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacerle los cortes a nuestro pan. Para eso vamos a usar una cuchilla muy afilada. Si ustedes no tienen una cuchilla, ustedes pueden usar un cuchillo o en su defecto unas tijeras. Y es importante que este paso, si ustedes están haciéndolo con los niños, lo haga un adulto para evitar que los niños se vayan a cortar. Entonces vamos a hacer un corte que es el típico del pan coco en Colombia, que es el corte en cruz. Y así más o menos es como tiene que ser el corte. Una vez tenga todos los panes cortados, los vamos a dejar descansar por última vez, tapados en un lugar cálido de la casa, aproximadamente media hora. Y listo, amigos, así es como nos quedan nuestros preciosos panes después de leudar. Los tocamos y están ligeramente blanditos, tienen que tocarlos. Y lo que siempre les digo, que es importante que los panes no se pasen de leudado, porque es bueno que el pan descanse, pero que tampoco descanse mucho, porque si la levadura actúa de mal, lo más probable es que en el horno el pan vaya a salir mal. Ahora lo que vamos a hacer es barnizarlos con huevo batido y una brochita. Vamos a empezar a pintar muy bien todos nuestros panes. Y finalmente vamos a agregar por la parte superior coco pulverizado o coco rallado. Que queden bien con coco pulverizado, porque si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Vean esta belleza, vean esta preciosura, cómo van a quedar estos panes de bellos y de hermosos. Pan coco 100% colombiano. Ese pan ustedes lo pueden conseguir en Colombia. Yo soy de Bogotá, en las panaderías de Bogotá consiguen mucho este pan. En Colombia se consume pan, pero se consume otro tipo de panes a los que están acostumbrados a consumir en Europa. Más que todo nosotros consumimos panes dulces y los consumimos únicamente al desayuno o para la merienda, pero para acompañar una comida casi no. No tenemos esa cultura de comer pan. Y vean, amigos, así es como nos tienen que quedar nuestros preciosos panes. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlos a un horno precalentado a 180 durante 20 a 25 minutos. Una vez que queden todos horneados, les muestro a ustedes cómo quedaron y los emplato finalmente. Y listo, amigos, pasados 25 minutos de cocción, así es como nos queda esta belleza del día de hoy. Es un pan muy rico, muy esponjosito. Es preciso para acompañar con un buen café o con un buen chocolate. Muchas gracias a todos ustedes por ver mi video. Los invito a que se suscriban a mi canal. Y si preparan alguna de mis recetas, los invito a que me manden una foto. Aparezco en Facebook como Edison Vidal y en Instagram como @edison.vidal.9. No siendo más, nos vemos en la próxima oportunidad. Como dirían en Francia, bon appétit. Como dirían en España, buen provecho, amigos. Hasta la próxima.